Así es, estuve conversando con trabajadores a lo largo de Immokalee y dicen que aunque estamos en la temporada baja, estuvieran viendo mucho más clientel y temen que no van a regresar los trabajadores de temporada. Pero esto está muerto. No hay nada. Este pasado junio le presenté a Alejandra Lara. Ella vende verduras en Via Strada en un mercado de Immokalee. Y tres meses más tarde volvimos, cuando ella esperaba ver más clientes. Sin embargo, no hay gente para trabajar y el producto carísimo y no hay gente para venderle. Las cosas no han mejorado. Uno que otro carrito, pero igual nadie compra nada. Lara vive en Immokalee hace 25 años y dice que las cosas eran diferentes antes del anuncio de la ley de inmigración SB 1718. Pero ahora mismo es difícil distinguir si personas se han ido debido a la ley o simplemente son efectos de la temporada baja. En octubre es cuando en realidad nos vamos a poder dar una idea si vamos a poder seguir trabajando aquí o vamos a tener que tomar otras decisiones. Sí tienen miedo las personas. Alicia Aguayo trabaja en Mimi's Piñatas and Party Rentals. Ella asegura que en esos meses típicamente se ven los primeros grupos de trabajadores de temporada. Pero ya se ve un poquito más de gente y también por lo de la bolita que ha regresado, esa es en agosto y septiembre. Pero, ¿volverán los trabajadores temporales a las granjas estos próximos meses? Yo pienso que sí, porque la gente como quiera sigue luchando. Solo el tiempo lo dirá, y aunque el miedo sigue vigente. Nosotros venimos a luchar por una vida, a salir adelante, para sacar adelante nuestras familias, nuestros hijos, y hay que luchar por eso y que las leyes no nos asusten, que también tenemos nuestros derechos. También sabemos que hay una batalla legal en curso con esta ley SB 1718, pero desafortunadamente, como escucharon, ya el temor está ahí. En Immokalee, Rodalys Richardson, Noticias Wing.